Corea del Sur derrotó 2-0 a Siria y se clasificó para su 10º mundial consecutivo desde México 1986 este martes en partido disputado en Dubái, correspondiente a los clasificatorios de la zona asiática para Qatar 2022. Kim Jong-su al 53 y Non Chang-hon al 71 anotaron los goles en la segunda parte que sellaron la victoria surcoreana que permite a esta selección unirse a Irán, ya clasificada en el grupo A de la zona asiática. Pese a la ausencia de su estrella del Tottenham, Song Hyun-min, el equipo que entrena el portugués Paulo Bento dominó el partido, aunque en la primera parte apenas creó peligro ante el arco sirio, salvo un par de ocasiones de Cho Hwen-sun. En el tramo final, primero un disparo al 43 y después un cabezazo que se estrelló en la madera al 45. En la segunda parte, los surcoreanos encontraron al fin la manera de superar al arquero sirio Ibrahim Alma con dos disparos de Kim Jong-su y Non Chang-hon. De esta forma, Corea del Sur jugará su 10º mundial consecutivo, siendo la cuarta plaza en el 2002, su mejor clasificación en un torneo que el país asiático organizó junto a Japón. We'll